tal? Muy buenos días, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este lunes con toda la actitud y como siempre muy bien acompañado, ¿no? Aquí en su programa Conoce Tus Derechos por mi compañera Natalia Stinfield. Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Un lunes más con ustedes, que seguro ya muchos están de vacaciones, ¿no? Muchos ya están en este periodo para recrearse, ¿no? Descansar un poco, pasear, no sabemos todavía qué vayan a hacer. Cuéntenos en nuestras redes sociales. Bueno, nosotros muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Con toda la actitud, ¿verdad, Ana? De lunes, empezando la semana. Sí, muy bien. Y también con muchas cosas que comentar, ¿no? No solamente aquí de su programa Conoce Tus Derechos, sino también de lo que pasó, ¿no? En este fin de semana, ¿no? Que si el Partido de México, que muchos celebraron, las vacaciones, como dices, unos ya también están ansiando ya salir, porque también recordemos que muchos de nuestros amigos que nos están viendo todavía no salen, pero bueno, pues ya les falta poquito y espero que también les haya ido muy bien en sus calificaciones. Y nada, también hay que saludar a nuestros amigos de redes sociales de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Hay que saludarlos. Ahí están ahorita en vivo en Facebook Live. Un saludo a todos nuestros amigos de Facebook. Nat, ¿por qué no nos recuerdas entonces las redes sociales que nos puedan escribir, que nos puedan dar sus comentarios, sus sugerencias y porque este programa es de ellos? Claro que sí. Cuéntenos en redes sociales qué onda, cómo les fue en las calificaciones. ¿Aprobaron, no? Yo espero que sí todos. ¿Cómo les fue en matemáticas, no? Que era de las materias que siempre costaban mucho trabajo, ¿no? Costaban, sí. A mí, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo las redes sociales de la comisión y de nuestros compañeros de aquí, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Nuestro Facebook es Diagonal Comisión Mexicana de DH, nuestro Twitter es @comexdh y nuestro Instagram, Comisión Mexicana de DH. Estén pendientes porque, bueno, subimos fotos, nuestra revista que tenemos también, días mundiales, bueno, ahí están pues muy enterados de todo lo que está pasando, ¿no? En cuestión de los derechos humanos. También les quiero comentar que tenemos diario sale un hashtag Infórmate DDHH, Infórmate Derechos Humanos, donde tratamos de poner al menos alguna noticia, ¿no? Que tenga que ver con esta temática. Entonces, para que la revisen, la chequen, estén pendientes qué pasa. Y bueno, también les quiero mencionar las redes sociales de nuestros compañeros de aquí de The Gest. Y bueno, ellos están en YouTube como The Gest Media, en Facebook como The Gest, DGEST.edu, y en Twitter @TheGest_media, también para que estén pendientes de todos los programas, ¿no? Que suben ahí nuestros, los demás anfitriones de aquí de la Dirección General, y bueno, de todo lo que sube, ¿no? Hay muchísima información que es relevante, ¿no? Y muy importante para todos ustedes. Pues sí, Nat, ahí están nuestras redes sociales, y bueno, pues también saludamos a todo el equipo que hace posible este programa, ¿no? A los de Gest Media, que igual también nos apoyan muchísimo, y nuestros compañeros de la comisión, que también están tras bambalinas, ¿no? Y a veces también nos hacen sonreír muchísimo, ¿verdad? Exactamente. Y nada, pues la idea también, ¿no? Yo sé que tenemos un tema muy interesante por la conmemoración del Día Mundial de la Población, pero antes de eso, igual también nos piden, ¿no? Que les contemos, les platiquemos cómo también fue naciendo este proyecto del programa de Conoce Tus Derechos, cuál fue la finalidad, el objetivo, y bueno, pues haciendo esta remembranza, ya llevamos casi 2 años, ¿no? Ya vamos para casi los 2 años de grabaciones, de transmisiones, con algunas interrupciones, pero también con mucho mejoramiento, ¿no? Con los invitados que nos han hecho el favor de estar aquí, que igual también porque el programa Conoce Tus Derechos es para ustedes, es de ustedes, es para que ustedes no vivan sus derechos día con día, ¿no? A veces no los reconocemos y luego algunos temas decimos qué tiene que ver con los derechos humanos y esto y lo otro, pero aquí vamos desmenuzando, los vamos platicando para que ustedes vivan sus derechos humanos día con día. Exactamente, y bueno, fue por ahí del 2017, ¿no? Cuando iniciamos con este proyecto de Conoce Tus Derechos. Justo nuestro objetivo, ¿no? Es conmemorar, a lo mejor tomar en cuenta algún derecho humano, platicárselos, ¿no? ¿Dónde está en nuestra constitución, en las leyes, a lo mejor en reglamentos internacionales, en convenciones, ¿no? Que sea una información muchísimo más fácil a lo mejor de digerir y también, bueno, pues comentarles algunos ejemplos, datos importantes que pueda haber
Y pues ustedes, como chicos, ¿no? Como estudiantes, bueno, están cordialmente invitados, así como también hemos tenido invitados a padres de familia, a docentes, a especialistas en el tema, ¿no? Entonces, pues un gusto poder seguir en este espacio. Y nadie también, ¿no? De todos los compañeros que han pasado también en la conducción de aquí, ¿no? Les mandamos un gran saludo, ¿no? Que nos han también aquí honrado con su presencia y moderado en algunas entrevistas, ¿no? Ser también conductores y todo, pues igual también saludamos, ¿no? Porque este es su programa, Conoce Tus Derechos, los necesita, ¿no? De sus comentarios, de sus sugerencias, de todo lo que ustedes también puedan aportar, porque este es su programa y los derechos humanos los vivimos todos y cada uno. Y este tema, ¿no? Creo que también nos involucra a todos nosotros y qué es lo que podemos también aportar. Ahorita no tenemos invitado. ¿Por qué? Porque igual también son las vacaciones, ¿no? Invitamos que se acerquen los padres de familia, los maestros, los directivos, los que puedan también venir aquí a su programa y puedan participar de su programa Conoce Tus Derechos. Nat, pues sin más preámbulo, ¿qué te parece si entramos o nos quieres platicar cómo te fue el fin de semana? Pues muy bien, viendo el partido, ¿no? De México que ganó ayer, una victoria más. Bueno, un poco enfermilla, Roger, ¿y tú? Pues sí, también muy bien, Nat, y igualmente yo creo que ese es el tema ahorita, ¿no? El partido de México, no sé, algunos tendrán sus opiniones, ¿no? De que jugó bien, jugó mal, estuvo bueno, estuvo aburrido, no lo sé, pero lo que sí es bueno... No lo sé, pero ganamos. Pero ganamos, exactamente, ¿no? Haya sido como haya sido, ¿no? Entonces, se ganó, y eso es lo que también nos tiene que motivar, y estar también en estos, luego a veces meses o días complicados, pues nos tiene que también llenar de este positivismo, ¿no? De estar con toda la energía, como nosotros empezamos este lunes con toda la actitud. ¿Por qué? Pues porque aunque sean vacaciones hay que echarle ganas, no hay que perder el ritmo, hay que visitar museos, hay que también revisar por ahí las tareas, los apuntes, en qué andamos bajos, esto, lo otro, tal. Entonces, amigos de las escuelas secundarias técnicas, no pierdan el ritmo de sus clases, ¿no? De sus trabajos, de sus tareas, de sus temas, para que podamos, ¿no? Entrar el próximo ciclo escolar con toda la actitud. Exactamente, los que se van a la preparatoria, a lo mejor también que revisen un poco de sus apuntes, ¿no? En qué andan bajos, creo que es muy buen momento y bueno, pues sí, los invitamos a que lo puedan hacer. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a el tema que tenemos el día de hoy, que es el Día Mundial de la Población, Roger. Bueno, justo para ir tratando, ¿no? Ir conociendo de qué trata este día que se conmemora, pues vamos a la infografía número 1 y dice que el Día Mundial de la Población es un evento anual que se celebra cada año el 11 de julio, este jueves, con el fin de tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. El evento fue establecido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en 1989, en virtud de que alrededor de este día, pero 2 años atrás, la Tierra alcanzó los 5 mil millones de habitantes. 5 mil millones de habitantes en aquel 1989. Y bueno, como bien les decíamos, se celebra este próximo jueves 11 de julio. 11 de julio, ahí está el dato, Día Mundial de la Población. Y bueno, Nat, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si revisamos los catálogos de los derechos humanos, pues no hay ninguno que diga derecho humano a la población, derecho humano a Día Mundial de la Población, pues no viene así, ¿no? Pero yo te quiero compartir, Nat, que está en nuestro artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ahí viene ese fundamento del cual nosotros vamos a hablar este tema, porque lo que sí es un derecho humano es en la planificación familiar. Eso sí es un derecho humano, y ahí en ese artículo nos dice que, bueno, pues toda persona tiene derecho a poder planear el número y el espaciamiento de sus hijos, ¿no? Si quiere tener hijos, si no quiere, esa es una decisión de cada una de las personas, y eso es lo que se considera el derecho humano. Entonces, eso es lo que relacionamos el Día Mundial de la Población con la planificación familiar. Exactamente, y a lo mejor todos los demás derechos, ¿no?, que están alrededor de esta planificación familiar, el derecho a la salud, ¿no?, etcétera, etcétera, que ahorita vamos a ir viendo. Bueno, justo para conocer un poco más de datos de cuántos somos, cómo estamos, en qué país hay más población, a lo mejor en cuál hay menos, pues vamos con la infografía número 2, ¿no?, donde tenemos este tipo de datos, y dice la población mundial en 2017 es de 7.600 millones de personas,
se estima que alcanzarán los 8.600 millones para el año 2030. Además, llegará a 9.800 millones para el 2050 y a 11.200 para el año 2100. ¿No? Vemos cómo va creciendo esta cifra de habitantes en el mundo. Y bueno, les comentaba, China e India siguen siendo los países más poblados, pero cerca del año 2024, India superará a China. Entre los 10 países con más gente están Nigeria, que está creciendo a una gran velocidad. Y bueno, también un punto importante que se tiene que tratar en este Día Mundial de la Población es que también la expectativa de vida ha crecido, ha aumentado. Entre los años 2000 a 2005 fue de 65 años para hombres y 69 años para las mujeres. Entre 2010 y 2015 alcanzó 69 para hombres y 73 para las mujeres. Bueno, ahí podemos ver, Roger, ¿no?, cómo las mujeres pues vivimos más. Así es, Nat, ¿no? Y bueno, pues creo que también nos rebasa, ¿no?, en el número de, ¿no?, de mujeres. Y espero que esta infografía les haya sido muy útil, ¿no?, que la hayan podido observar, igual también en nuestras redes sociales. Si no, también nos las pueden pedir, toda esta información que compartimos, nos las pueden pedir, porque luego muchas veces nada más estamos, no sé, trabajando, estamos escuchando la transmisión y todo, pero no ponemos atención en estos datos, nada más escuchamos números y se nos hacen alarmantes. Pero ¿dónde está, no?, donde nos damos cuenta de que ya somos muchos, Nat, pues también precisamente en esta temporada de vacaciones, ¿no?, que se saturan a lo mejor, pues, los centros turísticos, ¿no?, se saturan también, ¿no?, las playas, ¿no?, los balnearios, las albercas, todo eso, y decimos, ¡ay, ya somos muchos!, ¿no? Pues efectivamente, ¿no?, tenemos que hacer esta conciencia de estos datos que nos compartía Nat, ¿no?, de la situación de la población mundial, porque bueno, ya México antes era de las ciudades, o la Ciudad de México era de las más pobladas, ahorita ya creo que otros países nos han desplazado, pero también su día a día viven con este, ¿no?, con este fenómeno poblacional, porque qué tal, cómo les va a nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas que se tienen que transportar a su escuela en metro. ¿Cómo están esas horas pico? ¿Está bien? ¿Está mal? Que nos manden sus comentarios, cómo les va también a ustedes, ¿no? O sea, y los que no, pues vamos a poner otro ejemplo, ¿no?, también cómo nos va con la saturación de los cines cuando hay un estreno. ¿Qué tal? O sea, ¿están abarrotadas las plazas o están abarrotados los cines? Entonces, ahí es donde, chavos, ¿no?, los invitamos a que hagan esta conciencia sobre este tema. ¿Para qué? Pues para que puedan vivir estos derechos humanos día con día. ¿Qué otro ejemplo puedes poner? Exacto, yo puedo recordarles más o menos ahorita que muchos de los chicos de preparatoria, universidad, no todas las primarias, los kinders, pues ya salieron de vacaciones, ¿no? Encontramos el transporte público, entre comillas, ¿no?, un poco más fluido, ¿no? Pero bueno, todavía seguimos siendo muchísimos. La cuestión del aeropuerto también, ¿no? Es complicada, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones o cuando es el regreso, ¿no?, también está complicado estas cuestiones, ¿no? De que ya somos, ¿cuántos somos?, ¿no? Que somos muchísimos y justo estamos concentrados, ¿no?, aquí en la parte céntrica, ¿no?, por así decirlo, del país, en la zona conurbada del Estado de México, ¿no? Somos muchísimos también. Un ejemplo claro, ¿no?, es vemos todo el transporte que hay, ¿no?, del Estado de México para acá, toda la gente que tiene que salir muy temprano de sus hogares, ¿no?, para llegar a tiempo a sus trabajos aquí en la Ciudad de México, lo que son cuestiones que también a lo mejor no deberían de estar pasando, ¿no? Tendríamos que empezar a pensar a lo mejor en crear políticas públicas para que hubiera trabajo justo en esa parte de donde son originarios, ¿no? Que no tuvieran que venir hasta acá o migrar, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Así es, Nadie. Y son estos temas relacionados, como decías tú, ¿no?, de otros derechos, ¿no?, como derecho a la salud, ¿no?, como derecho al esparcimiento que mencionábamos, ¿no?, en los cines, todo eso, como igual también que los migrantes tienen derechos humanos. Entonces, como dices tú, ¿no?, estos fenómenos que se van dando con la sociedad, con la población, pues es porque todos los derechos humanos van relacionados, ¿no? De nada sirve aquí decir siempre las características de los derechos humanos, que son universales, que son, ¿no?, interdependientes, que van unidos, etc., tal, sino que los tenemos que vivir, los tenemos que hacer propios, ¿no?, en nuestro día a día, y que nos comenten, ¿no?, los chavos de las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo, cómo les va a ustedes en esta ciudad,
¿no? ¿Qué tal les va en el transporte público? ¿Cómo les va también, ¿no?, cuando van a los deportivos? ¿O cómo van también en los centros de salud? ¿Cómo les va? ¿Qué experiencias han tenido ustedes, ¿no? Para que igual también nos comenten. Hace unos programas, ¿no?, veíamos también, ahorita que mencionaste lo del transporte público, veíamos también lo de el día de la bicicleta, ¿no? Exacto, entonces, esa es otra forma de transporte. Y tal, ¿no? ¿Cuántos lo ocupaban? Si eran las suficientes, si no. Entonces, son otros medios de transporte público que igual también se pueden ir utilizando e ir formando también esta cultura, ¿no?, de la bicicleta, ¿no? Y también otra es muy importante, ¿no?, es que luego en esas situaciones de saturación, perdemos la cabeza, ¿no? O sea, también nos volvemos intolerantes, irrespetuosos, se nos hace tarde, esto, el otro, tal, y entonces, pues también, o sea, tranquilos, ¿no? También, pues sí, somos muchos, pero tenemos que también ser más tolerantes y respetuosos, ¿no? Exactamente, y yo retomo, Roger, la cuestión de la expectativa, ¿no?, de vida, que ha aumentado tanto. Yo sí me quiero imaginar, a lo mejor, en el 2030, ¿no?, a qué número, ¿no?, de edad de expectativa tendremos de vida, tanto mujeres como hombres, ¿no?, cómo va creciendo, la ciencia va avanzando, las cuestiones de salud, ¿no?, de medicina van avanzando, entonces, bueno, nos está visto, ¿no?, aquí en estos datos, que nos hagamos muchísimo más longevos, ¿no? Entonces, creo que también es un dato importante a recalcar un poco. Y déjame te comento, Roger, que cada año este Día Mundial de la Población viene con un tema. Entonces, ¿qué te parece si se los voy mencionando más o menos? ¿Qué temas se han celebrado durante estos últimos años mundiales, ¿no?, de la población? Eso lo vamos a encontrar en la infografía. En la infografía, exacto, la número 3. Perfecto. Entonces, bueno, el 2018, el año pasado, ¿no?, tuvo el lema fue la planificación familiar. Es un derecho humano, que ya nos lo comentabas. Bien. En el 2017, planificación familiar para empoderar a las personas y contribuir al desarrollo de los países. En el 2016, invertir en adolescentes. En el 2015, poblaciones vulnerables en situación de emergencia. En el 2014, invirtiendo en la juventud. En el 2013, el embarazo en la adolescencia. En el 2012, acceso universal a los servicios de salud reproductiva. En el 2011, somos 7 mil millones. En el 2010, que lo tomen en cuenta, diga lo que necesita. Y en el 2009, combatir la pobreza, educar a las niñas. Bueno, como vemos, estos temas o lemas que así le han puesto a los días mundiales, ¿no?, de la población del 2009 para acá, vemos que están enfocados en la cuestión de la familia, ¿no?, de la juventud y a lo mejor de la educación a las niñas, ¿no? También se han centrado como en estos temas. Ya veremos qué nos trae deparado deparado este 2019, cuál va a ser el tema que van a tocar, ¿no?, de qué se va a tratar, ¿no?, para así unir a lo mejor esfuerzos, organizaciones de la sociedad civil, instancias gubernamentales, ¿no?, de los países, etcétera, para ir siguiendo esta como nueva política, ¿no? Nato, siempre nos compartes datos muy, muy interesantes en tus infografías, la verdad es de que me gustan mucho y de ahí hay mucho que hablar, ¿no? O sea, la verdad es de que me encantaría ir analizando todo lo que nos vas mencionando, pero bueno, no nos daría tiempo. Recuerden que estamos en tu programa Conoce Tus Derechos, ese es para ustedes, que nos vayan igual también pasando nuestros amigos del staff, los comentarios, las sugerencias, si es que tienen también alguna duda o pregunta, ¿no?, de los amigos que nos están viendo, pero ahorita yo rescato mucho estos lemas, ¿no, Nat? Porque creo que en su gran mayoría también vienen atendiendo a los jóvenes, a la juventud, ¿no?, o embarazos adolescentes, problemáticas que también se están viviendo en el grueso de la población. ¿Por qué? Porque sabemos que ahorita los que más, ¿no?, ahorita la población que está más grande es la de los jóvenes, ¿no? Una edad exactamente en la que ahorita son, en su gran mayoría en Latinoamérica y en específico México, ese es el grueso de la población. No son los adultos mayores, no son los bebés, son o niños pequeños, sino que es la adolescencia más o menos en esas edades, que es el grueso de la población. Entonces, pues sí, se necesita mejor preparación, mayor educación, ¿no?, y una educación de calidad para que salgan mejor preparados,
y que entonces podamos, ¿no?, también seguir contribuyendo a este México que tanto también nos ha dado, Nat. Entonces, en esos lemas leí muchísimos enfocados para la juventud, para que igual también los chavos que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas puedan revisarlo nuevamente, esos lemas, exacto, y puedan también, ¿no?, hacer conciencia en ese sentido. Exacto. Nat, ¿qué más nos tienes? Que muchos de estos lemas, ¿no?, se siguen tratando en las políticas públicas aquí en México, ¿no?, que así lo retoman, es, ¿no?, y que han estado enfocados desde distintos, no sé si efectos o de diferentes esfuerzos. Bueno, quiero comentarte justo, Roger, en nuestra información, en nuestra infografía número 4, los datos de México, ¿no? Okay. Ya vimos más o menos de qué se trata el Día Mundial de la Población, los lemas que han tenido, los países más poblados, China, India, ¿no? Va a llegar un momento en que India va a rebasar, ¿no?, a China. Bueno, vamos a ver cómo andamos aquí en México. Entonces, en la infografía número 4 vemos el primer punto que dice el número de personas que residen en México es de 123.5 millones en 2007, de las cuales más de la mitad, 65.2 millones, tiene menos de 29 años, justo lo que nos comentaba Roger, como la mitad de la población, al menos aquí en México, ¿no?, somos jóvenes. Exactamente, muy bien. Bueno, esto en la infografía del INEGI, y bueno, también vemos que de acuerdo con las estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población, el porcentaje de mujeres mexicanas es de 51.2%, ligeramente mayor al de los hombres, con un 48.8%. También vemos que somos más las mujeres mexicanas, ¿no?, que los hombres. Por edades, se observa que hay una gran cantidad de niños menores de 15 años, un 33.3 millones, perdón, y de jóvenes de 15 a 29 años, 31.9 millones. ¿No? Ahí vemos básicamente una radiografía de cuántos somos, entre qué edades estamos, ¿no? Sí, Nat, y efectivamente quisiera comentar, ¿no?, estos datos que nos proporcionaste del INEGI, ¿no?, porque igual también hay otra institución que es el CONAPO, ¿no?, que es el Consejo Nacional de Población, que quisiera igual también invitar a todos nuestros, a toda la audiencia, a que lo puedan visitar, a que lo conozcan, dónde están sus oficinas, qué hacen y todo, porque igual también ahí hablan de este derecho humano a la planificación familiar, ¿no? Y tenemos que conocer estas instituciones que bien, ¿no?, el INEGI nos da estas cifras, ¿no?, y que nada más nos suenan en números, esto, lo total, pero que el CONAPO los pueden también, ¿no?, desmenuzar, los pueden también convertir en políticas públicas y entonces ahí sí pueden también hacer ustedes un muy buen trabajo, un ensayo, un buen trabajo de investigación, chavos, igual también a los maestros que puedan invitarlos, ¿no?, a que se puedan conocer este instituto, ¿no?, gubernamental, y que entonces también podamos conocer todas estas herramientas que se nos brindan para todo este tema, ¿no? Exactamente, Roger, y bueno, también que estén pendientes, creo que todos estos datos nos causan cierto interés, ¿no?, o bueno, te hacen, ¿no?, como pensar que cuántos somos, cómo vivimos, cuántos años tenemos, qué porcentaje hay de hombres, de mujeres, tal, creo que es información que todos debemos de manejar muy bien, ¿no?, cuántos millones somos en México, sí, claro, ¿no?, pues le haces medio la cuenta, ¿no?, pero bueno, somos 123 millones, ¿no? Bueno, vamos a ver en la Ciudad de México, ¿no?, que es de donde están todos los chicos viéndonos, de aquí de las escuelas secundarias técnicas, vamos a ver que tenemos un total de 20.843.000 habitantes. Somos muchísimos, de verdad, en la Ciudad de México. Es la cuarta ciudad más poblada del mundo, que de acuerdo a un informe publicado por la ONU, prevé que la capital mexicana descienda a la décima posición en el año 2030. Bueno, hasta el 2030, ¿no? Entonces, bueno, justo vemos cómo estamos concentrados en ciertas regiones también del país, ¿no? Las ciudades más pobladas también, por recordarlo, ¿no? La ciudad allá en el norte, ¿no? Monterrey es una de las más pobladas. Acá en Guadalajara, ¿no? Jalisco, que también es una de las más pobladas. La Ciudad de México, ¿no? También es como donde más se ha concentrado la población. Nat, pues te comento, y a todo también a nuestro público televidente que nos está, ¿no?, siguiendo en esta transmisión de su programa Conoce Tus Derechos, que nos ha preparado un video. Pero antes del video, tenemos que ir haciendo como la conclusión, porque si no nos va a agarrar el video ya en la despedida. Entonces, conclusiones: 11 de julio, Día Mundial de la Población, ¿no?
el derecho humano considerado y relativo a este tema, pues es el de planificación familiar, ¿no? Nat, pues ahora sí, ¿cuántos mexicanos somos actualmente? 123 millones. ¿Y cuántos en la Ciudad de México? 20 millones. 20 millones, ¿no? El grueso de la población está entre qué edades y qué edades. Entre los 15 y 29 años de edad, ¿no? Es donde está la mayor parte de población aquí en México. Somos una población de jóvenes, por así decirlo. Y también tenemos un porcentaje de niños pequeños, también un 33.3%, perdón, 33.3 millones de infantes, ¿no? De niños. Así es, Nat. Y por último, compartirte que para todo esto y que nos organicemos como población, como sociedad y todo eso, la ONU ha propuesto 9 estándares, ¿no? En este sentido, para ejercer el derecho humano a la planificación familiar en todas sus políticas públicas, y sería sin discriminación, con disponibilidad, con accesibilidad, aceptabilidad, calidad, toma de decisiones, privacidad y confidencialidad, participación y responsabilidad. Entonces, pues sí, efectivamente, como vemos, otros derechos humanos también aquí ya, ¿no? Relacionados, y que bueno, pues los invitamos a que puedan enterarse más de ese derecho humano a la planificación familiar. A lo mejor en próximos programas invitamos, ¿no?, a algún experto que les pueda hablar, chavos, a ustedes también con respecto a esto, ¿no? Derecho humano a la planificación familiar y métodos que igual también pudieran utilizar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también retomar un poco estos lemas que tuvo en su momento el Día Mundial de la Población, ¿no? La educación a las niñas, ¿no? En estos temas, a las niñas, adolescentes, a los jóvenes, ¿no? En estos temas que a lo mejor nos pudieran parecer hasta cierto punto escabrosos, ¿no? Pero es algo, ¿no? Es educación que ustedes tienen que saber y que esperemos, ¿no? En próximos programas, en un futuro, tener a un especialista en este tema que nos pudiera hablar muchísimo más de este tema. Nat, pues muchísimas gracias. La verdad es de que se nos termina el tiempo, ¿no? Quisiera seguir conversando contigo de este importante tema, ¿no? Pero bueno, pues se nos termina el tiempo. ¿Quieras alguna conclusión, alguna frase final, sino para ya irnos despidiendo? No, pues yo creo que me quedo con que India, ¿no?, está creciendo muchísimo en población, que la Ciudad de México es de las más pobladas con 20 millones, por eso imagínense cómo está siempre el transporte público, ¿no?, cómo ya nos hemos acostumbrado a que todo esté lleno, ¿no?, y también la calidad, ¿no?, y la expectativa de vida, ¿no?, que ha crecido en estos últimos años, ¿no?, y bueno, hemos visto que casi 5 años, ¿no?, de unos años para acá, se ha visto como esta expectativa de vida, ¿no?, aumenta muchísimo. Pues sí, así es, Nat, y bueno, pues nos tenemos que despedir, tenemos que ya irnos despidiendo, porque al final les queremos dejar este video, que tiene también, ¿no?, imágenes muy muy importantes, entonces para que lo vean, ¿no?, y nos puedan dar ahí like o sus comentarios para que los podamos compartir en el siguiente programa. Pero bueno, pues no quisiera despedirme sin antes darle las gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias a todos los de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, gracias también a los de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora les faltó las risas, ¿no?, hacernos reír de esto, lo total. Bueno, pues siempre aquí con toda la actitud en su programa Conoce Tus Derechos. Y bueno, pues también muchas gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es director general de Educación Técnica Secundaria aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues Nat, ¿qué te parece si nos, antes de mandar a video, pues nos despedimos con la frase, con el lema, ¿no? Así como le dijiste tú los lemas del Día Mundial de la Población, pero con el lema de aquí de DGESTV. Exactamente, pues nos vemos el próximo lunes y recuerda que DGESTV te ve aprendiendo. Adiós.